Bueno, buenos días a los medios de comunicación, también a la Asamblea Legislativa, como el partido Morena en el Distrito Federal, nos dimos a la tarea de juntar firmas para exigirle al jefe de gobierno que lleve a consulta pública la vigencia del reglamento de tránsito. La ley electoral nos pedía juntar 29.500 firmas y se juntaron 65.284 firmas. Esto rebasa en un 120% lo que la ley nos exige. Realmente vimos en las calles, en las colonias, casa por casa, que hicimos este trabajo, un rechazo contundente al reglamento de tránsito. Básicamente por los altos incrementos en las propias multas, que son estratosféricos, algunos de ellos en 700% subieron estas multas. La ley de participación ciudadana nos dice que se tiene que entregar formalmente un documento al jefe de gobierno y que se tiene que formar un comité con 5 ciudadanos. Nos acompañan las compañeras Luis Alcalde, nos acompaña Pati Ortiz, nos acompaña Francisco de la Cruz, nos acompaña Jaime Cárdenas y Enrique de la Rosa. Estamos cumpliendo con los requisitos que marca la ley y queremos pedirle enérgicamente al jefe de gobierno que no le dé la espalda a los ciudadanos, que asuma la responsabilidad, que no guarde en su cajón todas estas firmas de ciudadanos que firmaron la petición con los requisitos de ley, incluyendo su clave de lector. Son 65.284 capitalinos que están exigiendo que se realice esta consulta pública, porque no queremos que solo sea el discurso de decir decidamos juntos. No queremos que solo sea el discurso de decir que los capitalinos van a tomar el rumbo de la ciudad. Y esto es un buen ejemplo de lo que se tiene que hacer ahora que se va a discutir también el tema del constituyente en el Distrito Federal. Queremos que se le dé a los habitantes del Distrito Federal la capacidad para decidir, tomar las decisiones más importantes del rumbo de la ciudad. Nos acompaña también el partido, también queremos agradecer que aun cuando fue iniciativa de los diputados, el partido en la Ciudad de México nos ayudó, se metió a sacar firmas y fue un trabajo conjunto entre el partido y los diputados del Distrito Federal. Le queremos decir con toda claridad al jefe de gobierno que no se vale irse por argucias legales para darle la espalda a los capitalinos. Nosotros no solo levantamos las firmas, hicimos una encuesta, encuestamos a más de 40.000 capitalinos y el 90% de los capitalinos rechaza este reglamento. Entonces, hay distintas formas de realizarlo. ¿Por qué sí se pudo hacer la consulta sobre el corredor comercial Chapultepec? Pues porque hubo presión ciudadana. Entonces, y fue en año electoral, ¿no? Y fue en el año electoral, porque creo que 2015 fue año electoral. Ese sí fue año electoral. Entonces, que no se vayan por argucias legales, mejor que le den la cara a los capitalinos, que haya plebiscito, consulta o como le quieran llamar. Pero lo que queremos es que a los capitalinos se les pregunte si les gusta el reglamento, si sigue vigente el reglamento o si mejor hacemos otro reglamento. Creo que al jefe de gobierno le conviene, porque sus niveles de aceptación en la ciudad están cada día más por los suelos. Entonces le conviene que le consulte a los capitalinos y que sean los capitalinos los que decidan sobre la vigencia o no del reglamento. Además hay una gran contradicción en lo que dice el gobierno de la ciudad, lo que dice ahora el PRD, porque el gobierno de la ciudad dice es para salvar vidas y el PRD dice es recaudatorio.
En realidad, ese es el fondo del asunto. Es un reglamento recaudatorio. Lo que quieren es tener más dinero y compartirle el dinero a sus socios de Autotraffic. Y eso es lo que no vamos a permitir.
descuento a quien pague puntualmente. Entonces, ¿sí o no? ¿Sí son buenas que haya multas tan altas o no? Es una contradicción del gobierno. Si va a ser ofertas de invierno, mejor que las hagas para permanentemente. ¿Cuál será el plan B en caso de que se los rechace el gobierno capitalino? Pues nosotros seguiremos insistiendo y seguiremos comunicándonos con los capitalinos e informándoles que el jefe de gobierno no está cumpliendo su palabra de decidir juntos el rumbo de esta ciudad. Y además, regresando a la pregunta anterior, nosotros también ya le dijimos al jefe de gobierno que la forma de salvar vidas es creando conciencia vial, es creando educación vial. Y no vemos campañotas, así como está la campaña de que ya CDMX y que ya dejamos atrás el DF, debe de haber campañas. Con tanto recurso que tiene el gobierno de la ciudad, que son más de 300 millones de pesos en publicidad, debería de hacer campañas a los automovilistas para que respeten al peatón y al ciclista. Eso sí es salvar vidas. Y lo va a hacer Morena. Después de este paso, Morena va a iniciar la campaña que les presentamos la semana pasada para concientizar al automovilista de que se tiene que respetar al peatón y al ciclista. Esa sí es una forma de salvar vidas. Y poner unos espectaculares que digan: adiós, reglamento de tránsito, hola, consulta. Okay. Bueno, vamos, creo que nos cambiaron la oficialidad de partes. No, no me gusta que vengamos aquí tan seguido. Entonces, ¿lo mandaron a Tlalpan? No, lo mandaron al otro edificio. Entonces, vamos moviendo el carrito. Está en la caseta, a Cuernavaca. Si alguien se quiere subir, les damos yo. Les damos ray. No. Oye, foto, ¿no? ¿Sí? ¿Deja que necesita hacer una foto? ¿Es una foto por atrás? A ver, aquí confirma. Sí, espere. A ver, firmas. Espere. Firmas. Oye, si nos organizamos y nos hacemos un poquito por atrás, quédale más bonito todo. Para atrás. Por favor. Vayan a dispersar tanto. No, ahorita la regresan, ¿eh? Se van a decir que nos faltó una y que por eso salta ahí atrás. Ya para que se salga. Ahí pásense, ahí compártanse. ¿Dónde están las llevas? Ahora sí, regresan las firmas.